millón de personas realizarán sus compras navideñas en Gamarra y Mesa Redonda. Si usted planea formar parte de este grupo, no se distraiga por las luces encendidas ni los descuentos. Preste mucha atención. ¿Qué haría usted si mientras está realizando sus compras se desata un incendio o un sismo? ¿A dónde correría? Girón Hipólito Unanue en Gamarra. La cantidad de ambulantes que en este momento están bloqueando la vía en este ingreso principal que da exactamente hacia el Parque Canepas. 15 puestos rodantes de ropa ubicados en plena pista junto a los buses y autos. Esta es la bienvenida al emporio comercial más grande del Perú. Lugar exacto en el que hace menos de 12 horas hubo un operativo de erradicación de ambulantes. Eso pasa solamente cuando viene la prensa, nada más. Después todo vuelve a lo mismo. Usted viene a partir de las 6 de la tarde y todo está lleno de ambulantes. O sea, en la noche ya no se puede transitar. Así luce otro de los jirones principales, Humboldt, con 3 grandes obstáculos. Decenas de ambulantes al inicio de la calle, una puerta encadenada y por dentro varias rejas en plena pista para impedir la presencia de ambulantes. Un remedio que no sana, que no deja de ser una trampa mortal para ese millón de personas dentro, quienes además no van solas, sino con niños y bebés en brazos. Respecto a las conexiones eléctricas, las imágenes hablan por sí solas. Un poste de alumbrado público abarrotado de cables. Junto a él, otro poste con cables pesados. Y si seguimos la línea, nos lleva a otro poste también de alumbrado público con una maraña de cables. Observen la cantidad de cables de alta tensión juntos que cruzan el jirón Gamarra. Llegan hasta ese poste. Y de ahí se desprenden, al parecer ingresando para dar energía dentro de cada una de las galerías. Mesa Redonda, por su parte, ofrece un mundo de opciones decorativas. Cada puesto está más decorado que el otro, con luces encendidas las 24 horas del día. Una enorme gama, tan grande como el peligro que representan. Con elementos de madera, amarraditos con alambre. Supone que ellos les alquilan hasta donde está. Pero mire todo lo que sale. Angosto en los pasadizos de evacuación. Tiene que estar libre, no puede ponerle cositas encima. Tiendas cuyos productos se desbordan, comerciantes sin la mínima intención de ordenarse y ambulantes que empeoran el panorama, que hasta le han puesto ruedas a sus puestos para que huir de los operativos sea más fácil. Y por último, autoridades cuyos operativos, como lo comprobamos, no funcionan.